Hola. Hello, teacher. Hello. Good evening. Hello, teacher. Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Hello. How are you today? How are you? Fine. Fine? Fine. Fine. Oh, nice, nice. Very nice. So, welcome. Welcome, everyone. Welcome. It's good to see you today. Today, how was your day? ¿Cómo estuvo su día hoy? Good. Very good. Okay, good. Thank you, everyone. So it's good to see you today. Welcome to another English class. Okay, so what day is today? What day is today? ¿Qué día es hoy? Today is Thursday. What day is today? Es una pregunta. What day is today? Ajá. Today is, hoy es, ajá. Today is Thursday. Right? Today is Thursday. Okay. ¿Qué fecha? I don't know. Does anybody know? Anyone knows? Right. Oh, okay. Today is Thursday. Thursday, May 5th. Fifth. Okay. Today is Thursday, May 5th. En inglés, como ustedes pueden saber, en inglés se coloca primero el mes y después el día. Ustedes saben que en español nosotros decimos 5 de mayo, ¿verdad? Eso decimos, ¿verdad? 5 de mayo, ok. En inglés no decimos 5 May, decimos May 5th. May 5th. Ok. So, si yo les pregunto, what day is today? ¿Qué me contestarían? Thursday, May 5th. Oh, yeah. Thursday, May 5th. Ok. Ahora bien, si usted me puede decir, ayer fue mayo 6, ¿cómo me lo diría? Vamos a ver si alguien sabe. Yesterday was, ahí está, miren, en el chat. Uh-huh. Ajá. Yesterday was May 4th. Ahora vamos para mañana. Si le pregunta, what day is going to be tomorrow? Ajá. Tomorrow was. Tomorrow will be. May 6th. Ahí está. Ok, ahora ya podemos decir hoy es, ayer fue y mañana será. Mañana será. Ok, so today is Thursday, May 5th. Tomorrow will be May 6th. Ok, 6th. And yesterday was May 4th. Ok. Perfecto. So, ¿cómo están todos? Welcome, Ever. Welcome, Sandra, Leticia. Welcome, Vladimir. Welcome, Jorge. Welcome, Isis. Welcome, Wendy. Welcome, Xiomara. And welcome, Vania. Okay?
No sabía, Sandra, que usted se llamaba Leticia. No, de veras. Ajá, y en el chat, alguien en el chat contestaba. Ahí aparece es... Leti. Ajá, en el chat decía Leti. Yo digo, ¿quién es Leti? ¿Quién Exacto. es Leti? Ajá, y ahorita que veo que ya colocó bien su nombre, ahí dice Sandra Leticia. Ok. Ajá. Correcto. Ok, good. So, thank you so much for being today here. Vamos a continuar con la clase. Ok. Vamos a ver. Voy a compartir pantalla. I'm going to share my screen right now. Ok. El topic para esta noche se llama Yes, No Questions and Short Answer. Ok. Yes, No Questions and Short Answer. Ese es el tema para el día de hoy. Ok. Yes, No Questions and Short Answer. Remember that we are talking about the simple present. Hemos estado hablando del pasado simple, digo del presente simple, ¿verdad? Simple present. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? What is the objective? At the end of the class, participants will be able to ask yes, no questions and short answers. El objetivo de esta noche es que van a aprender a cómo hacer preguntas de respuesta corta. ¿Ok? Por ejemplo, do you like pizza? Yes, I do. No, I don't. ¿Sí? Do you like chicken? ¿Me gusta el pollo? Do you like chicken? Yes, I do. No, I don't. ¿Sí? Preguntas como esas es lo que vamos a estar practicando esta noche. Ok, perfecto. Ok, vamos a repasar en esta hora. ¿Qué es lo que estuvimos viendo el día de ayer? ¿Alguien me puede decir qué estuvimos viendo el día de ayer? The verbs. Los verbos. Uh-huh. Ajá. Y se, lo dejé una tarea, ya le vi la carita como que se me olvidó la tarea. Uh-huh. Estuve viendo los verbos. Ajá, ¿qué más? The verbs. What else? Simple ¿qué más? Present. Simple present. Good. Ok. Simple present. Ajá, ¿qué más? In affirmative way and also in a negative way. ¿Verdad? En afirmativo y negativo. Ok. Como, vamos a ver. Por ejemplo, en la forma afirmativa es muy sencillo. Miren. Mire este acá. I live, you live, he lives. Oh. Ok. Por ejemplo, con el sujeto he, she, and it, ¿se acuerdan que les dije, verdad? Que el verbo cambia. ¿Sí? ¿Verdad? Yes. ¿Se acuerdan yes. de eso? Ajá, y les explicaba la regla, ¿verdad? Esta es la regla sencilla. Que si hay un verbo normal, solamente le agregamos la letra S. Claro, hay otra regla que ya ustedes la saben. Ok, esa es la forma afirmativa. Ahora, con la forma negativa, remember, estamos repasando lo que vimos el día de ayer. Esto lo vimos ayer. Ajá. Yo les decía que en la forma negativa hay dos ¿qué? Dos auxiliary verbs. Dos verbos auxiliares. ¿Ok? Que es doesn't and don't. ¿Cuándo yo utilizo doesn't? Sencillo. Cuando tengo he, cuando tengo she y cuando tengo it. ¿Y cuándo utilizo don't? Oh, con I, you, we, and they. ¿Verdad? Con eso es que utilizamos los auxiliary negative. Ahora bien, pregunto, y voy a hacer esta pregunta general, vamos a ver qué me dice. Vamos a ver, luego cambiar el color. Ok. ¿Está correcta este verbo acá? ¿Está correcto ese verbo? He doesn't likes. Hello. Yes, it's correct.
Yes, teacher. Okay, ¿está correcto? Vamos a ver. No, teacher. No lleva ese. No lleva ese. Muy bien. Excelente. A ver, ¿alguien me puede decir por qué no lleva ese? ¿Por qué será que no lleva ese? ¿Por qué? Porque ya lo lleva en dos, ¿cómo se pronuncia? Docent, ¿cómo es? Ajá, porque el auxiliar. Entonces, ajá, ya lo lleva ahí. Vaya, no, entonces, no, no. Esa no debe, no debería ser la respuesta porque ya lo lleva la S. Ah, ah. Es porque cada vez que nosotros colocamos el negativo doesn't, le quita, como decimos nosotros, le quita el poder para poder agregar la S. Así de sencillo. No porque ya lo lleva el doesn't, por eso es verdad. No, 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 no es por eso. Es porque el doesn't le quita la letra S al verbo. ¿Ok? Y lo dejo tal cual es el verbo. Miren. Ajá. He doesn't like. Vaya, ahora bien, para los que me dijeron que sí está correcto, no se les olvide que si en caso que no tuviera, supongamos que no tuviera, vamos a ver. Imagínense que no tuviera esto acá. Ahí. Si no tuviera ahí, miren. Entonces, ¿cómo iría el verbo entonces si no tuviera eso? With S. Ajá, con S, correcto. He likes. She likes. It likes. Ok, good. Pero como tenemos esto, entonces, entonces quiere decir que le tengo que quitar la S porque ya me apareció el doesn't ahí. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Yes? Ahora bien aquí. I don't like. ¿Sí? You don't like. Jorge, dime una oración con I don't like. Complete, complementela. I don't like, ¿qué? 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 I don't like coffee. Really? Really? No. Simple sentences. Ya, yes, ya, afligido, ya dije yo. ¿Cómo es posible que no le guste el café? No. Ajá. Ok. Vamos a ver. Vladimir, una oración con I don't like. Que sea de verdad acerca de usted. I don't like to eat pizza. Really? Yes. Wow. Ok. Vamos a ver, Isis. I don't like. I don't like fish. Oh, Sandra. I don't like. I don't like chicken. ¿En serio? De mentiritas. Oh, de mentiritas. Ok, Ever. I don't like Ever. I don't like milk. Ah, ok. Good, good. Very good. Vamos a ver. Francisco López. I don't like. I don't like onion. Onion. Ok. Oscar. Puede ser cualquier otra cosa, ¿verdad? No solamente comida. Puede ser, por ejemplo, I don't like to take showers. Ajá. Oscar. I don't like wash my face. Wash what? Wash what? My face. My face. Okay. I don't like. Yes. I don't like to wash my face. Ajá. Okay. Vania. Vamos a ver, Vania. What do you say? Atol de elote, o así. Oh, since that is a typical name from El Salvador, the name doesn't change. El nombre no cambia porque es un nombre típico de El Salvador. Atol de elote. Okay. Uh-huh. I don't like atol de elote. Oh, okay. I don't like atol de elote. No le gusta el atol de elote. Okay, good. Thank you. No. Bueno, ahora que ya sabemos esto, muy bien, ahora sí creo que no hay ningún problema. Y aquí solo les traigo este cuadro para que no se les olvide. Sí, el negative. I don't leave. You don't leave. He doesn't leave. ¿Ve? El verbo no lleva ese. She doesn't leave. He doesn't leave. We don't leave. You don't leave. And they don't leave. Ok, excelente. Vamos al siguiente slide. Ok. Vamos a hacer una actividad ahorita. ¿Cómo
Ayer se acuerdan que estuvimos aprendiendo verbos, ¿se acuerdan? Estuvimos practicando verbos. Lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. You are going to act out. ¿Qué es act out? ¿Qué significa? What does act out mean in Spanish? What does act out mean? ¿Ah? ¿Qué significa act out? Act out. ¿Qué significa act out? Miren la imagen. ¿Qué hay en la imagen? Actuar, no. Actuar, yes. Act out means actuar. Okay, dice, you are going to act out one word you have chosen. Choose one word related to vocabulary, related to verbs. Okay, lo que vamos a hacer es sencillo. Look. Quiero que piensen en un verbo, y ustedes van a actuar usando sus manos, usando su face, su cara o su cuerpo. I don't know. You are going to act out one verb. Y sus compañeros van a adivinar el verbo. ¿Estamos listos? ¿Listos? Ajá, si necesitan una escoba por algo, pueden ir a conseguirla y pueden, no sé, I don't know. O cualquier cosa que necesiten para actuar el verbo. Ajá. Vamos a premiar al mejor, que al más creativo, the more or the most creative student, utilizando mímicas, el más creativo, el o la más creativa. Un verbo pueden hacer, un verbo nada más. Vamos, ¿quién quiere comenzar? ¿Qué dijo que era el ejercicio? Perdón. Bueno. El ejercicio consiste en que usted va a... Solo le escuché la mitad de la indicación. Oh, va a actuar un verbo. Y nosotros vamos a adivinar. Uh-huh. Act out. Okay. Uh-huh. Okay. Try to look for one that is difficult to guess. Uno que no sea tan fácil de adivinar. Okay? Think about it. Uh-huh. Okay, vamos. Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Oh, ¿saben qué? Denme un minuto, voy a pasar asistencia y después de eso actuamos. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Estamos bien ahí? Sí, okay. Porque ya me pasé de la hora. Son las 8 y 17. Y paso asistencia a las 8 y 15 o 8 y 10. Vale, denme permisito ahorita que voy a buscar su... por favor, enciendan sus cámaras, por favor. Vamos a ver... Muy bien, solo estoy pendiente ahí con Vania que abra su cámara y Crisia también. Ok, thank you, Crisia and Vania. Let's see with Vania. Vania, are you there, Vania? ¿Está ahí, Vania? Sí, aquí estoy. Es que no podía encender la cámara, perdón. Ah, ok, ok. Ok, vamos a ver, denme un minuto nada más. Ok, aquí vamos. Alba Isis. I am here, teacher. Nice. Alejandra María. No, ok. Vania Raquel. I'm here. Carlos Vladimir. ¿No está? Ahí, okay. Ahí está Carlos Vladimir, muy bien. Francisco Sánchez. Present, teacher. Nice. Ever Giovanni. I am here. Nice. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Nice. Jorge Antonio. ¿No está Jorge Antonio? Ok. I am here. Oh, ok. Vamos a ver, next. José Manuel Arévalo. ¿No está José Manuel Arévalo? Ok. ¿Catherine Daniela? ¿No está Catherine Daniela? Muy bien. ¿Crisia Guadalupe? Hello, present. Ok, good. ¿Maylin Betsabe? No, voy a ¿No está Maylin? Ok. ¿Néstor Giovanni?
Néstor Giovanni no está tampoco. Oscar Noé. Present, teacher. Good. Osvaldo Ernesto. No está. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Verónica Argentina. No está. Verónica Lisset. Verónica Lisset. No está. Ok. Wendy Leonor. Present. Y Wilber Ernesto. Wilber Ernesto. Ok. No está Wilber Ernesto. Muy bien. Ok, perfecto. Vamos. No se les olvide, les recuerdo, ¿verdad? Que deben de tener, deben de cumplir por lo menos con el número de minutos establecido, lo cual es de 120 minutos. ¿Ok? Porque, por ejemplo, hay algunos de ustedes que solo está 57 minutos, otros están solamente 85 minutos, otros 73 minutos. El sistema reporta el número de minutos que ustedes están en las clases. Así que yo les recomiendo, pues, que ¿cómo se llama? Que traten de estar los 120 minutos en la clase. Vaya, chévere. So, thank you so much. Thank you for saying I'm present, I'm here. Oh, here, teacher. Thank you so much. Ok, vamos a comenzar. ¿Quién quiere ser el primero? El primer valiente o la primera valienta. Uh-huh. Jorge, thank you, Jorge. Yeah, sabía que no me iba a dejar abajo. Mm-hmm. Thank you, Jorge. Mm-hmm. Okay, teacher. Ajá. Play. Play what? Play what? Play what? Play basketball. All right, good. Vladimir, next. It's good. Va, piensen por unos difíciles, ¿verdad? Ajá. A ver, Vladimir. Okay. Call. How do you spell call? How do you spell call? C-A-L-L. Okay, C-A-L-L. Thank you. Sandra, next. You're next. Thanks. Take. Yes. Yo dije, ¿será que está enseñando las uñas? Dije yo, pensé que eran las uñas. Thank you. Thank you, Sandra. Xiomara, you're next. Ajá, Xiomara, you're next. What is it? Swim. How do you spell swim? Swim. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se deletrea swim? ¿Alguien? ¿Alguien sabe cómo se deletrea swim? S. 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 M. Good. Very good. Okay. Francisco, next. Francisco López. Y después va Giovanni, después va Giovanni. Play what? Play video game. Video games. Good. Play video games. Okay, thank you. Herbert. I mean Ever. Ever Giovanni. Ajá. Ajá. Swimming. Swim? No lo vi. Do it again. Do it again, Giovanni. Do it again. Ajá. 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 Okay. Okay. Swimming, right? Right? Sí? Swimming?
Yes, yes. Ah, okay. Vamos a ver. Yes. Philip, ¿quién va quedando? ¿Quién va? Isis estuvo. Isis, sí, ¿verdad? Isis. Okay. Wendy. Vamos a ver, Wendy. Oh, wait. Isis. Ajá, Isis lo está haciendo. Ajá. Eat. Good. Thank you. Isis. Wendy. ¿Cómo se dice pensar en inglés, teacher? Oh. Think. Ajá. ¿Cómo, cómo? Think. Think. ¿Es eso? Think. Pensar. ¿Ah? Sí. Ajá. Yes. Okay, good. Vaya. Next. Vamos a ver el siguiente. Vamos a ver. Crisia Miranda. Crisia Miranda. Hello, Crisia. Teacher, estoy comiendo ahorita, lo siento. Oh, vaya, entonces bien hubiera hecho ahí comiendo, comiendo, eso hubiera sido. Ajá. Vamos a ver, Vania, vamos a, no sé si Vania, vamos a ver, Vania. Permítame. Dancing. Ok, good. Ahora, como ustedes hicieron una pregunta, hicieron un verbo, ese verbo quiero que me escriban una oración en afirmativo y una oración en negativo con el verbo que pensaron. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver si adivinan mi verbo. Look. Hey, look at me. Hello, look at me. Right. Enseñar, ¿cómo sería en inglés, teacher? Learn. Teacher. Type. Paint. Pintar. Escribir. Draw. What is draw? Dibujar. ¿Sí? Pero es que estaba bien difícil esos dibujos. Uno garabato, vale. Como mi verbo fue draw, ahora lo que yo voy a hacer es, voy a escribir una oración en afirmativo y una oración en negativo. Miren, I draw every day. Esa es mi oración en positivo. En negativo es, I don't draw on weekends. Ok, ya ven, ahí están mis dos oraciones. Una positiva y una negativa. Ahora, con el verbo que ustedes hicieron, con ese verbo quiero que me hagan una oración negativa y una oración positiva. Vamos a ver, Vladimir. I call my mom every day. Good. I don't call to the US. Good. Thank you, Vladimir. Good sentence, sis. Vladimir, is green your favorite color, Vladimir? No, my favorite color is blue. Okay. The wall in this house is green. But I don't like. Oh. Pero anyway. Anyway, yeah, de todos modos, right? Okay, good. Vamos a ver, Jorge Sánchez. I play basketball. I don't play every day. Muy bien.
Excelente. Vamos a ver sus otras oraciones, por favor. Gracias, Jorge. Gracias, Vladimir. ¿Me? Type it. Escríbela en el chat. Escríbela en el chat para que todos, para que todos sus compañeros vean sus oraciones. Esto es lo que más me cuesta. Escribir aquí. Vamos a ver, Isis. You eat chicken. You don't eat ice cream. Muy bien, excelente. Vamos a ver, Francisco. I like to play, Francisco. Cuando hay dos verbos juntos, se necesita el infinitivo to. I like to play video games. Okay. I don't play video games. Video games week. Durante la semana, no sé si querrá decir, ok. Ok, vamos a ver, Sandra. Yes. I take a pencil. Muy bien, Sandra. Vamos a ver, Oscar. I ride at school, I don't ride on the bus. Ok, good, Oscar. Wendy Leonor. I think in my work. I don't think in my work, Wendy. In my work. Ok, vamos a ver, Bunny. I dance with my friends. I don't dance with my friends. Vamos a ver, Ever. I swing very good. I don't very good. And by the way, Ever, swing es como columpiarse. Es swing. Swing, como en columpiarse, un columpio. Swim. Teacher, se me fue así, sin el apóstrofe, porque no supe cómo ponerlo, pero entre la N y la T ahí va. Ay, no escucho. Está en mute, teacher. Sí. Sí. Oh, gracias. Oh, lo que les estaba diciendo es, imagínense yo actuando, hablando y nadie me decía nada, ni Wendy me decía nada. De hecho, se le escuchó súper cortado. Bueno, vamos a ver ahora. A ver ahora. ¿Qué pasa? Ahora sí. 1, 2, 3. ¿Aló? No sé si se escuchaba cortado conmigo o era el problema de Wendy, no sé. Yo me quedé un momento que no escuché. Oh, lo que pasa es que se me enmudeció el micrófono y yo estaba inspirada explicando y hasta que Jorge creo que fue que me dijo, no sé, o no sé quién me dijo. Ok. Ya se escucha bien. Vale, no sé, ¿se escucha bien? ¿Sí? Yes. Ok. Por eso les dije, no sé si a ustedes les dije que de vez en cuando voy a estar apagando mi cámara para agarrar mejor señal. Voy a estarlo encendiendo y encendiéndole y apagando mi cámara para agarrar buena señal. Le estaba diciendo yo a Ever, ok. Ever escribió I swing, ok. Swing es un columpio. Yes. Un columpio, swing. Es con M. Ajá, pero swimming es esto, ok. Vamos a ver, Sandra. Okay. I don't take a pencil. Muy bien, Sandra. Solo que el apóstrofe no lo pude poner porque no hay como. No, eso está digitarlo. Bien. Vamos, está bien ahí. Vamos a ver, Manuel. Manuel. Hello, wake up, Manuel. Wake up. Despiérteseme. No, ahorita acabo de ingresar, no sé qué están haciendo. Ok, no se preocupe. Bueno, vamos a comenzar a. Vamos a movernos a la siguiente actividad que tenemos acá. So, gracias por haber participado en la actividad. Ok, vamos a ver, déjenme compartir pantalla y aquí vamos. Bueno, ahora, think about this one. Díganme una oración en afirmativo, dependiendo de lo que ven en la imagen acá. Una oración en afirmativo, por favor, ábranse el micrófono y díganme, por ejemplo. Ajá, Cristian. ¿Quién? Wendy creo que fue, ¿verdad? Me, ¿usted? Wendy. Vaya, Wendy. Ajá, dígame, sí, Wendy, la oración. I try every day. Ok, good. ¿No? ¿Alguien más? Uh-huh.
¿Alguien más? I take the bus in the morning. Oh, I take the bus. The bus. Take the bus in the morning. Muy bien. Por ejemplo, in my case, I take the bus in the morning to go to my work. En mi caso, no sé si ustedes toman el bus para ir al trabajo, no, al trabajo, no sé. Vamos. Yes. ¿Alguien más? ¿Alguien me puede dar otra oración? Pues, no importa, no, no importa que sea acerca de ustedes, puede ser cualquier oración utilizando esos verbos. I walk in the park in the morning. Good, very good. Thank you, Jorge. ¿Alguien más? Ahí está, take a taxi. Ya, Vladimir, tell me. I have to drive home right now. Oh, okay. I have to drive home right now. Thank you, Vladimir. ¿Alguien más? Is my example and it's true. Oh, okay, thank you for sharing your example. Thank you, Vladimir. Vamos a ver, ¿alguien más? Oraciones, por favor. Vaya, no sé si es que voy a consultar algo ahorita. Wendy, continue, Wendy. I take the bus at night. Okay, good, thank you. Vaya. No sé, veo que muchos no me participan y yo quisiera saber por qué. Vamos a ver quiénes no me participaron ahorita. No me participó, vamos a ver, Manuel sí me participó. No me participó Xiomara, no me participó Isis, no me participó Francisco, no me participó Oscar, no me participó Vania. No me participó Crisia ni tampoco Wilber. Quiero escuchar las razones por las cuales no participaron. Teacher, soy Vania. Lo que pasa es de que recién había llegado y andaba terminando de acomodarme. Por eso estaba escuchando un poco. Ok, está perdonada. Ok, Vania, thank you. Vamos a ver los demás. Yo voy a hacer una oración. I write in the morning. Oh, good. Ya ves, teacher, pero es que siempre participamos los mismos. Ah, pero saben, me encanta escuchar. Bueno, miren, solo participan los mismos y eso es muy bueno. Pero ahora estoy pensando, digo yo, bueno, ahora voy a hacer así, lo siguiente. Como ya los tengo identificados, quiénes me participan y quiénes no, ahora voy a seleccionarlos yo directamente. ¿Ok? Así que voy a esperar, al menos que yo le diga, vaya, por favor, ayúdenme. Porque ya las tengo identificado, tiene razón, ya los tengo identificado quiénes son. Ok, quiénes son los que participan y yo los felicito. Solo que recordarles a todos, ¿verdad? Deben de participar. Se cree que la participación debe ser el 100%, no solamente de 4 o 5, creo que tengo acá y ya los tengo contado, así que no se preocupen. Así que espero que no se sientan aludidos, ¿ok? Ok, but thank you. Vaya, vamos a ver, ahora yo los voy a estar seleccionando, creo que me va a funcionar más que yo los seleccione a esperar de ustedes. Porque yo sé, cabal, como dice Isis, cuando yo pido opiniones, los mismos me van a participar porque siempre me participan lo mismo. Vamos a ver, Wendy. Solo nada más un comentario. Creo yo que los que participan, pienso yo que me incluyo ahí, es porque si nos interesa mejorar la pronunciación o escritura, pero si usted lo selecciona y yo quiero participar, yo ya no voy a poder saber si lo que yo le voy a decir está bien o está correcto. Mal, porque usted no me ha seleccionado. Sí, claro. Lo que pasa es que no terminé de completar lo que iba a decir. Primero yo lo selecciono y luego quedan en libertad los demás. A eso me refería, no lo terminé de decir, ¿ok? Y como vi que me levantó la mano, entonces yo le di la opción a usted para que dijera su punto de vista, ¿ok? Así que lo siento. No hay problema, porque yo sé, como les digo, ¿verdad? Si yo no lo selecciono, si yo le digo, yo sé que me van a participar y eso está muy bien. Así que vamos a ver ahorita, pero gracias por su feedback.
Okay, Crisia o Wilber. Una oración, por favor, en afirmativo, utilizando cualquiera de los verbos que ven ahí. Por ejemplo, tenemos drive, tenemos walk, tenemos take the train, ride a bike, etc. Wilber. I never. ¿Cómo se dice ride la a motorcycle? I never ride a motorcycle. Oh, I never ride a motorcycle. Okay, good. Xiomara, parece que escuché. ¿Cómo se dice la 8? Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. Ride a motorcycle. I like. Ride a motorcycle. Oh, really? Is that true about you? ¿Es cierto acerca de usted? Sí. Oh, yeah. Okay. Good, good. Okay, vamos a ver a quién. Okay, vamos a ver a Ever. Podría ser ride a motorcycle. Okay, I ride a motorcycle to work. To work. Okay. Okay, good, muy bien. Vaya, vamos a ver a Wendy. Mm-hmm. Hello. Hello. Hola. A sentence. Hello. Mm-hmm. An affirmative. Ya lo he dicho. I drive in the morning. Okay, yes, I drive in the morning. Good, thank you. Vamos a ver, un voluntario más. Quiero un voluntario ahorita. Maybe. Manuel. Yo solo quiero a ver si es sincero bien. Ajá. I never take the subway to my work. Yes, eso está correcto, sí. I never take the subway to my work. Eso está correcto. Muy bien. Yes. Al menos que usted quiera decir, por ejemplo, nunca he tomado, ahí sería I have never taken. Si usted quiere decir yo nunca he tomado, pero si usted quiere decir yo nunca tomo el tren, ahí cambia la oración. Yo nunca tomo el tren o el subway. Y si mm-hmm. no me he subido, es I have never taken. Uh-huh. I have never taken the subway. Mm-hmm. The subway to my work. Yes, okay, good. Vamos, continuemos con lo siguiente. Yesterday vimos esta parte del positivo, ¿se acuerdan? Con he, she, and it. Al verbo se le agregaba S, ¿se acuerdan de eso? Ajá, se le agregaba S, se le agregaba ES o se le agregaba IES. Yes. Okay. Pero con los otros, I, you, we, you, and they, nothing happened. No le pasa nada al verbo. Vaya, muy bien. Ahora bien, con los negativos, lo mismo, right? ¿Se acuerdan? El doesn't es para he, she, and it. Y el don't es para I, you, we, you, they. Ok. Cuando utilizamos el doesn't, el verbo no lleva S, no lleva ES, no lleva IES. ¿Estamos claros ahí? Sí, ¿verdad? Ahora, muy bien. Ahora, quiero, por favor, que escuchen esta práctica. Porque después voy a buscar parejas. O usted elige con quién va a trabajar y van a hacer, uno va a ser Jack y el otro va a ser Amy. Ok, listen to my pronunciation, please. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early.
on Sundays. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfasts every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Vaya, me gustaría que me digan si hay alguna palabra que no conocen, alguna palabra que no sepan, o muchas palabras, no importa, vamos a aprender vocabulario. Va, vamos a aprender vocabulario, vamos a ver. Primera palabra. One o'clock es la una de la exactly. Una, decir, 1 o'clock. Early. Early. Vamos a ver, early. ¿Alguien sabe qué significa early? Que me ayude, por favor. Temprano. Temprano. Temprano, muy bien. Ajá, otra palabra. ¿Otra? At noon. At noon, a mediodía. At noon es a mediodía. A mediodía. Uh-huh. A mediodía. Vamos a ver. ¿Otra palabra que no sepan? Serve. Servir. Serve. ¿Dónde está serve? Vamos a ver. Ok, they serve. Está en la última. Ajá, este es servir. They serve. Ajá, they serve. ¿Ah? ¿En bat o cómo se pronuncia? ¿Dónde dice boot? Boot, bat. Se pronuncia bat. Bat. Exacto. Eso es algo que ¿alguien sabe qué significa bat? Bat. Pero. Pero. Ajá, pero. Pero. ¿Algo más? ¿Qué diferencia es de ese pero a cuando decimos because? Oh, because es por qué. Es por qué. Ay, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, me sí, confundí. Sí. No hay problema. Ok. Ok, vamos a ver algo más. Otra palabra que no sepan y que les gustaría saber. Tengo hoy una pregunta, teacher. Ajá, dígame. Uh-huh. Por ejemplo, donde has seleccionado at noon, uh-huh, y arriba donde dice Jack on, ¿cuál es la diferencia entre el at y el on? ¿A dónde está? Es de tiempo, creo. ¿A dónde está? ¿Dónde está? On Sunday, dice, on go, weekends. No. Let's ajá, go to dice, the park. On. 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 Ajá. Sí. ¿Con qué otra? Y abajo, at. Ese, ¿cómo se aplica? El ¿a dónde at está el at? On. ¿Este at? Sí, ese y donde selecciono abajo. At noon. ¿Cuál es el otro? At noon. Oh, vaya. Vaya, para esto se llaman preposiciones de tiempo, ¿ok? Time prepositions. Ok, on Sunday es lo que nosotros decimos, por ejemplo, en español, el domingo, el martes, el miércoles, el jueves. El on se ocupa con días de la semana, ¿ok? ¿Estamos claros ahí? Entonces, el on que ustedes ven ahí es el que nosotros decimos, por ejemplo, vamos al parque el lunes, el. Por ejemplo, he escuchado muchas conversaciones cuando la gente dice, por ejemplo, los estudiantes dicen, I go to the church, yo voy a la iglesia, o I go to the school the Sunday, de, como decir el domingo. Pero en inglés no decimos the Sunday, decimos on Sunday. Se está refiriendo al día. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Vale. Este on es para días y meses. Días y meses. Ahora bien, what about at? At es para time. Para tiempo. Es el que nosotros decimos a las. Por ejemplo, a las 10, a las 3 de la tarde, a las 4. No es decir at the 3 o'clock. Es lo que se dice en inglés at. ¿Ok? Ok, entonces at es para tiempos. En at noon es el que también decimos en el mediodía. En el mediodía. At noon. At morning.
at afternoon, ¿sí? Ok, entonces, no sé si está claro ahí. ¿Quién fue que me preguntó? Creo que fue Francisco. Sí, sí. Francisco, ¿verdad? Oh. No, Oscar. Oscar, ok, Oscar. Va. No sé si le quedó claro ahí, Oscar. Sí, sí, perfecto. Ok, va. Solo que más adelante les voy a explicar porque no quiero confundirlos ahorita con on and in, con fechas, por ejemplo, con fechas. Pero más adelante yo se los explico cuando lleguemos a las preposiciones. ¿Ok? All right. Vamos a ver, otra que no tengan duda, por favor. ¿Alguna palabra nueva que sepan y que tengan duda? ¿No? Va, perfecto. Ahora quiero que escojan una pareja para leer el diálogo, el diálogo. ¿Una pareja? ¿O alguien que diga yo primero y alguien que quiera trabajar con usted? ¿Voluntarios? Creo que está mejor ese. Mi, Wendy. Okay. Wendy, ¿quién quiere trabajar con Wendy? Mi, Jorge. Vaya, Wendy y Jorge. Ok, good. Vaya, ¿quién va a ser Jack y quién va a ser Amy? Ok, Jack que sea Jorge y Amy que sea Wendy. Ok, vaya, muy bien, vamos. Ok, okay, teacher. Vamos. Ok, I start. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Thank you. Thank you so much, Wendy, and thank you so much, Jorge. Vamos. Siguientes. ¿Quiénes son los siguientes dos? Me, Isis. Ok. Isis, ¿quién quiere trabajar con Isis? Me, Francisco. Ok. Vamos. Si gusta, comienza usted, Isis. Yo voy a hacer ya. Yes. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock that serve breakfast all day. Good, very good. Thank you, Isis. Thank you, Francisco. Vamos, una pareja más. Vamos, una pareja más. Me? Me. Vale, Sandra con Ever, okay? Sandra con Ever. Muy bien. Empiezo yo. Ok, dele. Vamos a ver. Okay. Let's go to the park on Sunday. Ok, but let's go in the afternoon. What time do you... I sleep late on weekend. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, thanks. Early on Sunday, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at the restaurant at home club. They serve breakfast all day. Good. Thank you so much, Ever, and thank you so much, Sandra. Okay, vamos. Del Nazo, hoy sí, el último. Vamos. Mi Manuel. Manuel, ¿quién quiere jugar? ¿Quién quiere jugar? ¿Quién quiere trabajar con Manuel? jugar, ando soñando en jugar. ¿Eh?
Ajá, ¿quién quiere trabajar con Manuel? Manuel y... ¿Ah? ¿Who? Ok, Manuel. Yo, Alejandra. Ok, Alejandra. Manuel y Alejandra. Muy bien. Vamos. Let's go. Okay. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sunday? At 10 o'clock. Oh, that's early on Sunday. I get up at noon. Really? Do you eat breakfast, Zane? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve you breakfast all day. Good, congratulations. Thank you, Alejandra. Thank you, Manuel. I'm very surprised and I'm very impressed about what you're doing. So thank you for participating. Y ve que se puede. Si pueden perder el miedo, pues lo pueden lograr. It's just a matter of willingness. Es un desafío y tiene que ver con la disponibilidad de querer mejorar, de querer mejorar la pronunciación y practicar. ¿Okay? Si bien a nadie se corrigió, solo se hizo tal como ustedes lo dijeron. So, good. Good job. All right. Okay. Vamos. Today, we are going to learn how to ask simple questions. Simple questions like, do you like ice cream? Okay. Vamos a hacer preguntas sencillas de sí y no. Eso es lo que vamos a aprender hoy. Por ejemplo, Manuel, do you like pizza, Manuel? I don't like pizza. Okay. Francisco, do you like ice cream, Francisco? Yes, I do, teacher. Okay. Isis, do you like broccoli? Yes, I do broccoli. Okay. Wilbur, do you like soda? No. Perdón, ¿cómo dijo? Do you like Coca-Cola? Mm-hmm. Yes, I do. Okay, Vania, do you like Pepsi? No, I don't. Okay, Wendy, do you like lemonade? Yes, I do. Okay, Oscar, do you like coffee? Yes, I do. Okay, Alejandra, do you like water? Water. Yes. Okay. I do. Okay, Christian, do you like chicken? Yes, I do. Okay, as you saw, como notaron, esas son preguntas sencillas que requieren una respuesta sencilla como yes, I do, no, I don't, ¿verdad? Por ejemplo, do you eat? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Jorge, Jorge, do you eat vegetables? Yes, I do. Ajá. Son preguntas sencillas y también le puedo preguntar, por ejemplo, a Sandra. Sandra, do you take a shower every day? Do you take a shower? Yes, I do. Ah, okay. Sí. Porque si ella decía que no, I don't, ahí fuera un peligro, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver. Pero por responder podría ser. Ajá, ajá. Bueno, Xiomara, Xiomara, do you go to work every day? Do you go to work every day? Su micrófono está apagado. Yes, I do. Ajá, sí. Ok, vamos a ver el otro. Vamos a ver. Vamos a ver a quién no le pregunto. Ah, Ever. Ever. Do you drink coffee every day? Do you drink coffee? Drink coffee every day. No, I don't.
Okay, no bebe café todos los días. Wow, I'm surprised. De hecho, ni me gusta, no tomo. Wow. No tomo café. Okay. No, that's fine. Si ven, son preguntas las que sencillas como las que estamos practicando ahorita. Ahora bien, usted me puede decir, ¿por qué ahí está do y por qué en el otro está does? ¿Por qué? Vamos a ver. Third person, exactly. Utilizamos el do con I, you, we, and they. Más adelante se lo voy a mostrar. No necesitan copiar nada ahorita. Más adelante se los muestro. Does, lo mismo. He, she, and it. Si la pregunta es, does Max like ice cream? La respuesta sería, yes, he does. O no, he doesn't. Por ejemplo, vamos a ver, le voy a preguntar a alguien. Wendy, are you there, Wendy? Yes. Okay. Does ever like coffee? No, I don't. No, she, no, he. Yes. No, he doesn't, okay? Uh-huh. No, he doesn't. Okay, good. No, he doesn't. Excelente. Ok, vamos a ver, Izzy, dígame algo que no le gusta a Izzy. Izzy? I don't like ice cream. Ok, really? Really? No, me perme la lengua y me la hincha, todo lo helado. Wow. Así que no puedo comer helado. Ok, muy bien. Voy a preguntarle a, vamos a ver a quién le pregunto, voy a hacer una pregunta aquí. Ajá. Le voy a preguntar a Vania. Does Izzy like ice cream? No, she doesn't. Good. Alejandra, dígame algo que sí le gusta, Alejandra. I like dancing. ¿Ah? I like dance. You like, ¿qué dice que le gusta? No la escucho bien lo último. Dancing, para un bailar, dancing. Oh, you like dancing. Mm-hmm. Yes. Ah, okay, va, perfecto. Vamos a ver a quién le pregunto. Vamos a ver. Manuel, ¿does Alejandra like dancing? Yes, she does. Yes, she does. Okay, muy bien. Va, perfecto. Entonces, ahora ya tenemos una idea clara de cuándo utilizar do and does, pero veamos otro ejemplo, porque eso es lo que vamos a ver este día. Vale. Déjenme un segundo ahorita. Va, ahí estamos bien. Va. Como les mencionaba, utilizamos do con qué subjects. Uh-huh. I, you. Aquí me faltó algo. We, they. Aquí, subject. Subject plus. Ok, me había faltado eso. Aquí. Vale. Utilizamos do con los siguientes subjects que son. ¿Me pueden ayudar nuevamente? ¿Qué subjects son? I. You. ¿Qué más? We. Ajá. They. ¿Estamos bien ahí? Yes. Sí, ¿verdad? Vaya, muy bien. Vamos a ver. Aquí estamos bien. Va, perfecto. Vamos a ver aquí. Va, perfecto. Ahora, ¿cuándo utilizamos does? ¿Con qué sujetos son? He. Ajá. He. She. She. And. It. Ok. No sé si, déjeme ver. Ever, ¿me puede apagar el micrófono, por favor? No sé. De alguna forma creo que hay interferencia. Ok, gracias, Ever. Va, muy bien. Va. Ahora que ya tenemos, do I, necesito un verbo acá.
Durai. Imagínese que usted esté preguntándose a usted mismo. Durai. Yo necesito un verbo, por favor, acá. Vamos a ver. Playing. Durai. Imagínense que estén ahí autoanalizándose. Durai. Uh-huh. ¿Un verbo? Learning. Ok. Did I learn? A lot. Ok. Did I learn a lot? ¿Sí? ¿Aprendo bastante? Puede ser una pregunta. Ajá. Ahora vamos con you. What about you? Vamos a ver. Do you play? Vamos a ver. Uh-huh. Ok. Ahora lo voy a subir. Give me a second. Ok, ahí. Necesito un verbo. Do you qué? Do you play? Do you play what? The video games. Do you play video games? Ok, muy bien. Next. Ahora vamos con we. Un verbo, por favor. Sleep. Ajá. Do we? Sleep. Okay. Do we sleep what? Un complemento. ¿Dormimos qué? Do we sleep? How many tonight. Hours? ¿Ah? Tonight? Oh. ¿Cuántas horas? Much, much. Ah, do we sleep too much? ¿Dormimos mucho? Como una pregunta, ¿verdad? Do we sleep too much? Ahora, day. What about day? Vamos con day. Con day. Do they? Uh-huh. Hello. Do they run? Ah. Ajá. Do run? They run? Ajá. Do they run? Ajá. Very fast. Sería como muy rápido. Okay, good. Ajá. Do they run very fast? ¿Corren ellos mucho? Muy bien. ¿Muy fuerte o muy rápido? Muy bien. Vale, ahora aquí, vamos al siguiente acá. Ok. Voy a hacerlo para acá. Vale, necesito un verbo. Does he what? Does he? Does he dance what? Dance all night. All night. Mm-hmm. All night. All toda la noche. All night. Muy bien. Ahora, does she, cook? Does she cook? Yeah. Uh-huh. Does she cook? Dinner. Dinner. Every night. Mm-hmm. Puede ser. Ah, does she cook dinner only? Quedémonos ahí. Bueno. En el eat. Vamos a ver. Does eat what? Does eat. Recuerden, cuando ocupamos eat, casi siempre nos referimos a animales, casi siempre. O a un objeto. O a alguna cosa. Pero no a personas. Por ejemplo, si yo tuviera un perrito, aquí diría. Por ejemplo, si yo tuviera un perrito. Does the dog what? Mm-hmm. Take a shower in the morning. Okay. 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 In the morning. Ajá. ¿Se bañó el perro en la mañana? Sí, se bañó. Does the dog take a shower in the morning? ¿O en las mañanas? Okay. Muy bien. Perfecto. Ahora bien, ¿cómo contestaríamos esas preguntas? ¿Cómo contestaríamos esas preguntas ahora? Sencillo. Sencillo. Y aquí sería, voy a agregar una respuesta acá. Do I learn a lot? Si la respuesta es yes, ¿qué sería? Yes, what? Yes. Yes. I do. I do. Okay. Si la respuesta fuera no, ¿cómo sería?
No. No, I don't. No, I don't. Excelente. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a la pregunta. Do you play video games? Imagínense que se lo estuvieran preguntando a ustedes. Yo les digo a ustedes, do you play video games? ¿Qué me responderían? Yes, I do. Ah, yes, I do. No, I don't. Por ejemplo, imagínense que yo le diga, Francisco, do you play video games? Yes, I do. Oh, ¿quién no juega videojuegos? ¿Quién no juega? Vamos a ver. ¿Quién es mí? Mí. ¿Quién? Sandra. ¿Quién más? Wendy. A Sandra, Wendy no juegan video games. ¿Quién más no juega video games? Ajá. Va, imagínense que yo le preguntara a Sandra. Sandra, do you play video games? No, I don't. No, I don't. Ajá. Si yo le pregunto a Wendy. Wendy, do you play video games? No, I don't. Ah, si le pregunto a Imelda, y a Imelda, sí, tengo Imelda o Xiomara. Xiomara, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Ajá, Xiomara, sí. ¿Do you play video games? No, I don't. Ah, ok. Recuerda que tal vez los videojuegos son como también, puede ser ese de Candy Crush, ¿cómo que se llama? Candy, no sé qué se llama. Hay jueguitos como de eso también, puede ser. Ajá, no solamente es como que sea de pelea y está con una consola, con un PlayStation ahí, ¿verdad? Videojuegos son cualquier. Pues ya, I do. Ok, vamos a la siguiente. Ah, sabía, yo las conozco. Vale. Vamos al otro. Do we sleep too much? Ajá, si la pregunta, do we sleep? Dormimos bastante. ¿Qué creen ustedes? No, no, I don't. No, I don't. No, I don't. No. Vaya, pero en este caso, como miren, la palabra es we, entonces aquí no voy a decir no, I don't, sino que diría no, we don't. ¿Por qué pongo we? Porque estoy preguntando con we. Ahora vamos a la siguiente. Do they run very fast? Imagínense que sea la familia de The Bolt. ¿Conocen a ese corredor que Bolt se llama, ¿verdad? No sé cómo que se llama. No, Usain, no sé cómo que se llama. ¿Ah? Imaginen que es la familia de un corredor. Y yo digo, estoy preguntando, ¿ellos corren muy fuerte? ¿Qué sería? ¿Yes or no? Yes, I do. Yes. 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 They do. Bueno, miren, a alguien escuché, al rato me está diciendo yes I do a todo. Yes I do, yes I do, yes I do. No. Recuerden, no es I porque el sujeto no es I. Ok, voy a recalcarles algo aquí. Miren. ¿Por qué contesto con I? Porque, miren, contesto con I porque yo estoy preguntando con I. Porque soy. Correcto, y soy yo. Pero si yo estoy preguntando con you, de ustedes, o de usted, sí me va a contestar, ay, ¿verdad? Porque le estoy preguntando a usted directamente. Por ejemplo, yo ocupo we porque estoy preguntando acerca de ellos. De ellos. Ajá. Y, mejor dicho, no de ellos, sino de nosotros. Ok, ocupo nosotros porque estoy preguntando acerca de nosotros. Y ocupó ellos porque la pregunta dice, do they, o sea, ellos. Vale, continuemos con el siguiente. Vamos aquí ahora. Vale, y es lo mismo, miren. Vaya, does he dance all night? Imagínense a Alejandro, vamos a ver, ¿a quién de los chicos les gusta bailar? Vamos a ver bastante, ¿a quién? ¿A quién? A mí. Ah, Manuel. Vamos a ver. Miren, lo otro es, ustedes saben que puedo quitar el he. ¿Por quién? Voy a poner Manuel en vez de he. Ya sabemos que es he, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Vale, vamos a ver. Yes. Vale, la pregunta sería, ¿does Manuel dance all night? All night. Ya vemos que a él le gusta bailar, entonces la respuesta sería yes, he does.
He does. Muy bien. Recuerden, utilizo he porque estoy preguntando acerca de Manuel. Vamos. Ahora vamos a ver. Sandra, a Sandra no le gusta cocinar. Sandra no cocina dinner, no hace nada de comida. Ok, va. Partamos desde ese punto. An example, Sandra. An example. Does she cook dinner? ¿Cómo sería? No, she doesn't. Okay, muy bien. No, she doesn't. Ajá, she doesn't o she does not. Hay dos formas. Vaya, supongamos que el perrito de nosotros en la mañana no se bañó. Ok, supongamos que no se bañó. Does the dog take a shower in the morning? No, it doesn't. Ok. ¿Estamos ahí claro? Lo que me gustaría es que no se les olvide lo siguiente. Lo siguiente es que I use do con estos. Ok. Con I, con you, con we and they. And I use does with this one. With he, she, and it. ¿Estamos claros? Y lo otro es, usted me puede decir, pero teacher, usted dijo la vez pasada que cada vez que yo utilizara he, que cada vez que yo utilizara she, al verbo yo le iba a agregar s. ¿Se acuerda, teacher, que usted dijo eso? That's true. Eso es cierto. Pero, ajá, aquí hay algo, hay un comodín acá. El does echa a perder la regla de la letra S, ¿sí? El does, ¿sí? ¿Sí? Por eso es que los verbos no llevan S siempre y cuando vaya el auxiliary verb does. Is that clear? ¿Está claro? Is that clear? Yes. Yes? Okay. Y entonces solo faltaría el you de ustedes. Why exactly. No aplica? El you... el you va aquí, miren. El you de usted y el you de ustedes va aquí. O sea, yo pudiera agregarlo, ¿verdad? Se lo pudiera agregar acá, por ejemplo, acá. Digamos, le voy a poner aquí otra. Ok, sí, yo se lo puedo agregar de en plural. Plural. De ustedes. Ajá, y el you, este otro you que está aquí, que sea de usted. Ok. Ok, cada vez que yo ocupo solamente un you, me refiero a usted y a ustedes. Uh-huh. Vale, perfecto. Ahora vamos a ver si cómo nos va en la práctica ahorita. Bueno, pero antes de todo voy a pasar asistencia. Voy a pasar asistencia. Vamos a ver, asistencia. Recuerden, cada vez que es tiempo de asistencia, abran sus cámaras, por favor. Oh, miren, por ejemplo, Vladimir ya está en casa. Miren, ya está en casa, Vladimir. Vaya, vamos. El primero sería Isis. Isis. Present, teacher. Muy bien. Alejandra María. Alejandra María bien, Serrano. Bien, teacher. Ok, muy bien. Vania Raquel. I'm here, teacher. Muy bien. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Good. Francisco Sánchez. Present, teacher. Ok, good. Ever Giovanni. I'm here, teacher. Good. Imelda Xiomara. I am here, teacher. Good. Jorge Antonio. I'm here, teacher. Good. José Manuel Arevalo. I'm here. Okay. Catherine Daniela. No. Okay. Crisia Guadalupe. Present. Ok, vamos a ver. Crisia Guadalupe. Present. Sí, 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 sí. Aquí vamos. Va. Excelente. Maylin Betsabe. Bueno, Maylin no la he visto hoy. Maylin. No está. Néstor Giovanni Jiménez. Néstor. I'm here, teacher. Muy bien. Good. Oscar Noé. Present, teacher. Muy bien. Osvaldo Ernesto.
Present teacher. Good, excellent. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Mm. Verónica Argentina, no está. Verónica Lisette. Verónica Lisette. Ok, no está Verónica. Wendy Leonor. Present. Good. And Wilber Ernesto. Wilber. Present. Good, thank you. Ok, thank you so much. All right, what are we going to do right now? Vamos a hacer una práctica sencilla, muy sencilla. Ok, vamos a hacer. Yes, sí, dígame. Lo siento, perdón, una consulta. No, no, no hay problema, en la primera asistencia que pasó, no sé si me escuchó a mí. Vaya, mire, déjeme aclararle cómo funciona la asistencia. Vaya. Cuando usted entra, digamos, usted entra, yo paso asistencia a las 8 y 15, digamos, 8 y 10, y yo la llamé, y usted no estaba, pero usted entró a las 8 y 20, supongamos. Entonces, en la primera pasada de asistencia, si usted no está, usted tiene un cero. Si está en la primera pasada de asistencia. Ok, pero no hay problema, porque el sistema automáticamente, si usted entró a las 8 y 20, el sistema le comienza a contar desde ese momento los minutos que usted está acá. Ok, ahora bien, en la segunda pasada de asistencia, usted tiene, se acuerda que tenía cero, ¿verdad? Entonces, si usted tiene cero, yo le quito el cero, lo vuelvo a llamar nuevamente y la encuentro, entonces le quito el cero y le agrego uno. Ok, entonces, y yo me quedo con ese uno. Ahora bien, usted me dice, bueno, pero yo tengo la asistencia, pues yo me puedo ir. Digamos que se vaya, ahorita por ejemplo son las 8:21, digo las 9:21. Y usted dice, bueno, ya pasó las dos asistencias, me voy. El problema es que un momento usted se va, el sistema para ahí y el sistema solo dice, estuvo desde las 8:20 hasta las 9:25. Eso significa que son 60 minutos. Entonces, claro, usted tiene asistencia, el punto de asistencia, pero sale que solo se unió 60 minutos. Al final, usted sabe que usted debe tener 120 minutos. Eso quiere decir que una hora de la clase usted se la perdió. ¿Ok? ¿Estamos ahí? O sea, que el sistema automáticamente... Pero yo tengo una duda. Ajá, ¿y dígame. Si hay apagones? Vaya, usualmente... Eso iba a tocar yo. Ajá, usualmente les llaman, les consultan, y ahí, por ejemplo, en el cuadrito de asistencia que nosotros llevamos, ahí dice... se fue a tal hora. Y además recuerden, lo otro es, aquí en el grupo de WhatsApp, ustedes saben, hay personas que no son estudiantes, son administradores. Cada vez que usted dice, por ejemplo, el teacher, fíjese que se fue la luz, teacher, fíjese que el sistema no me pudo ingresar, ellos están viendo lo que usted dice ahí. Entonces yo les recomiendo que cada vez, por ejemplo, que piden permiso, que no pueden, tienen un accidente, se le pinchó la llanta al carro, cualquier cosa, yo sé que usted me informa a mí, pero también yo les voy a pedir que informen acá en el grupo porque ahí está la prueba de que pidieron permiso y que no pudieron porque por fuerzas mayores, ¿verdad? No pudieron asistir, ahí está. Ahora bien, digamos, se le fue la luz y faltaban 20 minutos de su clase para terminar, 20 minutos. Entonces, igual, ahí aparece en el sistema y usted dice, por ejemplo... Fíjese, teacher, que no puedo ingresar. Estoy intentando ingresar, pero la lluvia, el internet, el router, no sé. Ahí está la prueba. No sé si está más claro ahora cómo funciona esto de la asistencia, ¿verdad? Así que, por ejemplo... En mi caso, teacher, ayer que se fue la luz, yo lo estuve intentando. Uh-huh. ¿Y sabes qué me conectó? Faltando como 5 minutos a las 10. Uh-huh. Pero mejor me desconecté porque ya estaba... No, se hubiera quedado, ahora sí ya saben, ¿verdad? Un minuto que entren y se estén, un minuto, ese minuto cuenta, ¿okay? El mismo sistema, por ejemplo, nosotros nos metemos al Zoom y, por ejemplo, ahí aparece cuántos minutos se conectó de los 120 y cuántos minutos se conectó. Y ahí sacamos el total, bueno, no lo saco yo, sino que ahí está, pero el mismo sistema lo tira. Al tener la licencia de Zoom, bueno, ustedes lo saben, si están trabajando con licencias, ustedes saben que teniendo la licencia les da muchas otras features que una licencia de Zoom normal no lo tiene. Entonces, eso nos dice a qué hora entra, a qué hora sale, si hay interacción o no, el mismo sistema lo va diciendo. Por eso yo les digo, participen, mantengan su cámara encendida, por eso se les dice, ¿verdad? Ahora creo que estamos un poquito más claros cómo funciona. Igual,
cuando, por ejemplo, ustedes no puedan entrar, ustedes, no, hoy no le voy a decir al teacher que no voy a entrar. Digan por lo menos ahí en el chat, fíjese que no puedo por problemas o por esto o por lo otro. ¿Ok? Creo que es una recomendación nada más. ¿Ok? Pero agradezco, no sé quién preguntó, pero agradezco que me hayan preguntado porque creo que eso aclara y creo que nos ayuda a todos a estar mejor informados. ¿Ok? Bueno, gracias por haber preguntado. Bueno, chévere. Ahora vamos a practicar algo porque esto es bien importante. Vamos a ver cómo nos va practicando esto. Ahora sí, ya en la práctica. Voy a compartir pantalla en este momento. Vamos a ver. Ah, y lo otro es esto, vaya. Ustedes saben que si ustedes no vienen a clase hoy, por ejemplo, el día de mañana, lo más tardar a las 8:30, ya está subida. El video de todo lo que se vio en la clase se está subida en YouTube. Ustedes pueden revisarla ya. Por ejemplo, ustedes saben que si ustedes tienen, por ejemplo, una página, ustedes saben cuántas vistas tienen y saben quién vio su video, ¿no? Sí, bueno, no sé si ustedes tienen videos o tienen alguna página en YouTube. Lo mismo pasa acá. Entonces, ahí se da cuenta quién ha visto el video y quién no y cuántos minutos lo vieron. Entonces, digamos, si ustedes no pudieron ver, no estuvieron en la clase, pues yo les recomiendo que al siguiente día pues, puedan ver el video. Ok, voy a compartir en esta hora pantalla. Ok, vamos a pregunta sencilla. Questions with yes, no questions. Questions with do and does. Ok. A or B. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Pueden? Hey. Hey, vamos a ver. Hey. Good. Very good. Next. Ajá. We go to school at 8:00. At 8:00. Do or does? Do. What? Do. Do. Yes. Do we go to school at 8:00? Next. Do. 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 Okay. Ever, yo creo que su micrófono o su audio está ahí, está teniendo algún contacto, creo. Algo creo que hace. Bueno, next. Anne and Tom wake up early. Do or does? Do. 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 Okay. ¿Por qué do? Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir por qué es do? Day. Day. Yes, yes. Porque Anne and Tom is day. Muy bien. Good. Next. You clean your house on Sunday? You. Do. Do. Yes. Do. Good. Do you clean your house on Sunday? Vamos. She do her homework in the afternoon. Does. Excelente. Very good. Does she do her homework in the afternoon? Muy bien. And the last one, la última. Do or does? Does. 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 Excelente. Does he brush? Okay, very good. Okay, nice. Okay, good. Está bien. Vamos nuevamente a otra práctica porque me interesa de que se practique bien y que quede bien claro, ¿verdad? Vamos a ver, voy a compartir algo ahorita. En este momento. Vamos. Ok, sencillo. Esto ya lo vimos, esta es una pequeña we're just reviewing, ¿sí? Does Andrea play the guitar? En este caso, yes, she does. En este otro caso, No, she doesn't. Okay. No, she doesn't play the guitar. Yes. Aquí va lo que les decía. Miren, como no tengo el does, entonces ahí necesito la letra S. ¿Se acuerdan, verdad? Lo que les digo. Vaya, muy bien. Vamos, next. Do you watch TV at night? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I watch TV at night. And negative? No, I don't.
¿Sí? No, I don't. No, I don't watch TV at night. TV at night. Vamos a ver. Les pregunto a alguien ahorita. ¿Quién me quiere contestar? Do you watch TV at night? ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? Do you watch TV at night? Me, Wendy. No. Ajá, Wendy. No, I don't. No, I don't. ¿Alguien más? Do you watch TV at night? Me, Manuel. Me, Francisco. Manuel, and then Francisco. Manuel. No, I don't. Okay, Francisco. No, I don't. Okay, good. Vamos a la siguiente pregunta. Do they read a book and family? Do they read a book and family? Si fuera afirmativo, sería. Yes, yes they do. They do. Yes, they do. Okay, if it were a negative, no. No, they don't. Okay, vaya, vamos a ver. No. Quiero que me conteste anyone. Quiero que me conteste cualquiera esta pregunta. Do you read a book every day? Do you read a book every day? Vamos. ¿Alguien que me diría yes? Vamos a ver. ¿No o no? Yes, I do. No, I don't. Ah, yes, I do, dice Sandra. No, I don't. ¿Quién dice no? ¿Quién dice no, I don't. Ah, Francisco dice no, I don't. Mi Francisco. Okay. ¿Quién más dice no, I don't? Wendy. Okay, Wendy says no. Okay, good. Vamos a la siguiente. Vale, ahora vamos a hacer ejercicio. O sea, no el ejercicio de workout, ¿verdad? Sino que el ejercicio acá. Vale, voy a asignar. ¿Quién quiere el número uno? Number one. Me, Wendy. Número uno, Wendy. Number two. Okay, Wendy, digamos algo. Usted agarra el número dos y yo voy a hacer el primer ejercicio como ejemplo. Okay, voy a hacer el primer ejemplo. Okay. Y dice, put in the verbs in brackets into the gaps to form yes, no questions. Si ustedes ven, aquí tengo un verbo, ¿verdad? El verbo es to come. Okay, perfecto. Entonces lo que yo necesito es completar. Aquí. Vamos a ver. ¿Qué necesito? Do or does? Does. Okay. Does Peter, ¿cuál es el verbo? To come. Okay. Muy bien. Eso es lo que van a hacer. Miren. Does Peter come to school early? Y así sucesivamente. O sea, en esta parte acá van a colocar ya sea do o does. Y en esta otra parte acá, van a colocar el verbo que está en paréntesis. Ok, vaya. Ya tengo a Wendy, que ella va a ser el número dos. Number three. Ajá, dígame. En ese caso, en la parte del verbo, perdón, Wendy. Uh-huh, Wendy. Porque si es supón, no logra completo. Ah, muy bien. Vaya. En español, partamos del español. El español, el verbo infinitivo, tenemos todos los verbos que terminan en ar, er, ir, ¿verdad? Por ejemplo, comer, beber, dormir, ayudar. Ahora bien, esos son los verbos infinitivos normal. Ar, er, ir. Todos los verbos en ar, er, ir. Pero cuando yo ya coloco, por ejemplo, yo como, yo no digo yo comer, ¿verdad? ¿Verdad que no digo yo comer mucho? Sino que digo yo como. Entonces, lo mismo pasa en inglés. Por ejemplo, cuando tenemos la preposición to come, to work, to hear, to speak, to swim, y todo lo que tenga que ver con todos los verbos, es lo que nosotros decimos en español como comer, beber, dormir, correr, reír. A una vez ya lo estoy conjugando con el sujeto, entonces ya no necesito el tú porque ya lo estoy conjugando. Y en este caso sería, does Peter come to school early? Porque ya lo estoy utilizando en una oración. Ok, no sé si le aclaré la duda, Wendy. Sí, yes. Ah, por ejemplo, cada vez que yo diga infinitive, esos son los verbos infinitive, todos los verbos en infinitivo. To come, to work, to hear, to speak, to swim. Todos los verbos que llevan to, ahí, esos están en verbos infinitivos. ¿Ok?
Ok, ya tengo la número dos. La número dos la va a hacer Wendy. Number three. Number three. Mi, Xiomara. Xiomara. Number four. Mi, Manuel. Manuel. Number five. Yeah. Number five. Mi, Francisco. Francisco, number five. Number six. Tengo una pregunta, teacher. Ajá. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? Yo, Francisco. Ajá, Francisco. ¿Qué significa la palabra bracket? Bracket. Que veo que arriba está bracket. Uh-huh. Ah, miren, esa es otra palabra. ¿Alguien sabe qué significa bracket? Paréntesis. Exactly. Esta cosita que ven acá, esta cosita, son paréntesis o brackets. En este caso, brackets, ¿sí? Esta cosa. Hay dos formas como decir paréntesis, que lo decimos en español, es paréntesis o brackets. Esta cosa, ¿ven? Ok, vamos. Me quedé en la 5 con Francisco. Number 6. Number 6. Vania, gracias, Vania. Gracias. Ajá, Vania. Vania número 6. ¿Es hombre o mujer? ¿Quién? ¿Quién? Who? Ok. ¿Quién es hombre o mujer? Ajá. Sue. Oh, Sue es mujer. Sue. Okay. Vaya, number 7 la va a hacer Wilber. Vladimir. Wilber, number 7. Número 8 va a ser Vladimir. Okay. Número 9. Número 9. ¿Algún voluntario? Y Oscar. Oscar, yo, número 9. Y el número 10. Mi Isis. Isis, ok, perfecto. Vaya, yo les recomiendo que no solamente hagan el de ustedes, ¿verdad? Eso es solamente para que me digan, pero lo ideal sería que las hicieran todas. Todas. Si no lo pueden escribir, por lo menos tener la idea, ah, aquí va el do, aquí va el das. ¿Ok? La responsabilidad de ustedes es contestarme el que se les asignó. Así que les voy a dar, como es práctica ahorita, les voy a dar unos 3 minutos para que digan, ah, aquí tengo chi. Ok, como tengo chi, entonces voy a ocupar el das. Ok, en el otro tengo you, ah, es you, como es you, ah, o sea que utilizo el do. Para que lo hagan quizás en su mente, o si ustedes trabajan con haciendo las oraciones, pues, hagan las oraciones, ¿verdad? Pero la responsabilidad es que sí me respondan el que se les asignó. ¿Preguntas? Sue es nombre. Sí, sí. Sue es el nombre de una mujer. Uh-huh. Sue. Teacher, ¿cómo se pronuncia esa palabra en el número 6 después de computer? Computer. Science. ¿Qué es ciencia? Ciencia de la computación. Science. O lo que decimos nosotros es aquí. Alguien le pregunta, hey, ¿qué estudiaste en la U? Oh, estudié computación, decimos, ¿verdad? Si alguien ha estudiado como, digamos, ingeniero, no sé qué. ¿Ingeniero qué? Pero son las ciencias de la computación. Ok, gracias. Ok, vaya. Así que mientras ustedes hacen las que se les asignó, y traten de hacer las otras. Les voy a dar 3 minutos para que traten de tener una idea general de cómo van a ir las demás. ¿Ok? Cualquier consulta, pues aquí estoy. So if you have any questions, just let me know. Si tienen una pregunta sobre mi teacher, ¿cómo se pronuncia esto o cómo dice lo otro? ¿Ok? Teacher. Yes. Tell me. Las finalicé todas. Ah, ok, perfecto. Yo creo que ya todas terminamos por lo menos las que. Uh-huh. Dígame. Solo que de las 6 es la única que tengo dudas. Así que hasta que me mi compañero voy a salir de la duda porque es la única. Ah, no. Está bien, no se preocupe. Ok, vamos a ver cómo la han contestado sus compañeros.
Y ahí pues vamos a valernos de eso. ¿Les parece? Vaya. Número dos. Number two. Does she work in a hotel? Good. Yes. Does she work in a hotel? Good. Mm-hmm. Vamos. Number three. Do you hear? Do you hear what? Do you hear what? No, 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 no. Complementeme aquí, mira, aquí le estoy subrayando lo que le hace falta. Me. Yes. ¿Cómo sería entonces? Do you hear me? Good. Excellent. Okay, number four. Do they speak English? Do they speak English? Yes. Aquí va el do, ¿verdad? Mm-hmm. Yeah. Y el verbo. Okay, aquí. Okay, good. Do you speak English? What about next? Number five. Do your friends swim well? Uh-huh. Do your friend swim well? Good. Number six. That's Sue. Study computer science. Oh, good. Dasu study computer science. Das. Muy bien. Number seven. Does your mother teach history? What? Does your mother? Uh-huh. Teach history. Ah, vaya, ahí. Dijo, ¿será que no escuché bien? Ajá. Le faltó teach. Does your mother teach history? History. Okay. Aquí se va a hacer un paréntesis ahí y esto espero que les ayude. Hay una diferencia entre story and history. Okay. La pronunciación cambia, el significado es diferente. Story and history. Story. History. Ok, remember que a story es algo inventado. History es algo que pasó en el pasado. Ok, history. Ok, vamos. Next, number eight. Do you play the piano? Yes, good. Do you play the piano? Good. Number nine. Does he get up late? Good. Y la última, 10. Do they live in the house? Good. Do they live in the house? Mm-hmm. Do they live in the house? Okay. Una recomendación es lo siguiente. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de preguntas como Do you speak English? Do you like computer? La entonación, que es el ritmo como nosotros hacemos las preguntas, va hacia arriba. Mira, así ve. Hacia arriba. Ok, por ejemplo, miren, déjenme escribir algo aquí para que les quede marcado. Aquí voy a escribir algo ahorita. Va así ve, como hacia arriba. Hacia arriba. Ah, no soy bueno dibujando, la verdad. Eso es una flecha. Va hacia arriba, miren. Does Peter come to school early? ¿Sí? Va hacia arriba. Do you like computer? No digo, do you like computer? No digo así recto. Do you like computer? Digo, do you like computers? La entonación va hacia arriba. ¿Sí? Por ejemplo, do you play the piano? ¿Sí? Do you play the piano? Va la entonación hacia arriba. Cuando están haciendo preguntas. Cuando estamos haciendo preguntas, correcto. Por ejemplo, do you like chicken? Va hacia arriba, miren. Do you like chicken? Ok, claro, ¿verdad? Con práctica, van a sonar natural como, por ejemplo, do you like chicken? Y no van a decir como, do you like chicken? ok, con la práctica, va a ir, do you like chicken? Do you like computers?
Do you like to do your homework? ¿Sí? Ok, vamos. Muy bien, buen trabajo, excelente. Vamos a la siguiente. Creo que vamos a la práctica del libro. Bueno, vamos al libro mejor. Vamos al libro. Si tienen su libro, por favor, vamos a ir a la página 24. ¿Tienen su libro? Vamos a ir a la página 24, por favor. Y vamos a trabajar en el libro en la página 24. 24. ¿Ok? Go to your book on page 24. Recuerden, si no tienen su libro aún, el libro lo pueden encontrar ¿a dónde? Lo pueden encontrar en la plataforma. También sus compañeros se lo mandaron aquí al chat. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Yes. Va, excelente, va, chévere. No necesitan imprimirlo, pero si ustedes quieren tenerlo aquí en la computadora, perfecto. Si lo quieren tener así impreso, sería perfecto también. ¿Ok? So we're going to work on page 24. Page 24. All right. Page 24. I'm going to share my screen. Voy a compartirles mi pantalla en este momento. Page 24. Aquí vamos. Ok. Ya estuvimos viendo la estructura. ¿Se acuerdan? Ajá. Con el positivo ya vimos esa estructura. Do I get up early? Yes, I do. No, I don't. ¿Sí? Do you call other companies? Vamos a ver. Wendy, do you call other companies? ¿Dónde usted trabaja? ¿Dónde usted trabaja? Do you call other companies? Do you call other companies? Yes, I do. Okay, yes, I do. Vamos a ver en el caso de Isis, en su compañía. Do you call other companies? Yes, I do. Ah, okay, perfecto. Ahora, miren la siguiente oración. Esa está en la página 24 de su panfleto, de su libro. Do they transport the product? Y el otro es, do we check the policies? ¿Qué son policies? Vamos a ver, ¿alguien sabe qué es policies? What? Políticas. Va, permítanme un momento, voy a conectar mi computadora en este momento, se me está descargando, ¿ok? Ay, ¿qué pasó aquí? Ok, aquí estoy. Vamos de nuevo. Va, perfecto. Va, ahora lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Dice, number five, create yes, no questions using the words in parentheses. Va, aquí vamos a qué? Vamos a trabajar ahorita creando preguntas. Son cinco preguntas las que tenemos que hacer. Miren, la primera es, you work company. ¿Cómo haríamos una pregunta con yes, no question? Vamos a ver. Do you? Ya tengo ahí. Uh-huh. Recuerda, toda pregunta con yes, no question comenzamos con do or does. En este caso, como tenemos you, entonces sería do you. Ajá. Después de you, ¿qué va? ¿Se acuerdan de una pequeña formulita que yo les enseñé allá? ¿Te acuerdan que estuvimos allá trabajando? Que después del do, que iba el you, después del you, ¿iba qué? El verbo. Muy bien. Va, entonces, work. Do you work? Do you work more? Bueno, usted me puede decir, pero mire, teacher, allí no está acá. Es que no tendría sentido si yo dijera, do you work company? Si yo dijera así, miren. Do you work company? No tiene sentido. Oh, ¿trabajas en la compañía? Do you work
at the company, ¿sí? ¿Trabajas en la compañía? Yes, yes, ¿qué? Yes. Si yo le estuviera preguntando a ustedes, ¿qué sería? Yes. Yes, I do. Exacto, yes, I do. Bueno, entonces la tarea de ahorita de ustedes es hacer la número 2, la número 3, número 4 y número 5. Esa es la tarea de ustedes ahorita. Ay, por cierto, hoy se va a quedar, vamos a ver quién se va a quedar hoy. Déjeme ver. Ok. Hoy se queda, ayer le tocaba a Francisco. Ok, Imelda Xiomara, hoy le toca a usted quedarse, Imelda Xiomara. Sí. Ok, vaya. Vaya. Vamos a ver, si tienen una consulta, háganmela saber, por favor. Ok. Profe, en la número tres. Yo no conozco la palabra listen y customers, no sé cuál es el verbo, no sé qué significan. Vaya, listen es listen, please, listen, ¿sí? Miren mi ejemplo, miren lo que estoy haciendo ahorita. Listen to music. Escuchar, correcto. Ahora, customer, vaya, en español, no recuerdo, alguien me preguntó el día de ayer, no recuerdo quién fue, pero alguien me preguntó cuál era la diferencia entre client y customer, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Se recuerda alguien? ¿Quién fue que me preguntó? Alejandra. Ah, ok, pregunta. Alejandra Serrano, vaya. En español la palabra cliente es cliente para todos, ¿ok? En inglés hay una diferencia entre client y customer. Client son aquellas empresas, por ejemplo, que le compran los productos o le compran los servicios a otra empresa, ¿ok? Client. Customer significa también clients, significa también cliente, pero son las personas individuales que terminan, que compran el producto final, ¿ok? Por ejemplo, me voy a inventar un nombre, ¿ok? Pero que no quiero hacer propaganda. Supongamos que está la empresa colección, digamos, y la empresa colección vende internet, y yo, Pedro, yo voy a la empresa colección porque quiero internet, entonces yo soy un customer. Porque soy yo. Ahora bien, si yo, Pedro, tengo una empresa y yo necesito internet, mi empresa necesita internet, y yo sé que hay una empresa que se llama Colección y que vende internet, entonces yo como empresa voy a Colección y compro internet, entonces yo soy un client. Porque es como empresa. Compro un producto o un servicio. No sé si está claro eso. Creo que sí. Ok. Se podría decir que customer es cliente final. Exacto. Vale. ¿Cómo vamos con aquí? ¿Por qué número van ya? 2, 3, 4, 5. La 4, muy bien. Vamos muy bien entonces. No
Me preguntan si tienen alguna duda, ¿ok? Ok, vamos a ver. Ahorita, ¿terminaron las 5? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Todavía no? Yes, finish. Vaya. Vamos a ver. Las vamos a hacer juntos una vez ya terminen, para que así pues, con eso vamos a terminar la clase el día de hoy, a preguntar. Hoy, por cierto, mañana, si no me equivoco, mañana vamos a ver daily routines. Mañana vamos a practicar daily routines. ¿Ok? Rutinas diarias, mañana. Ok, vamos a... Una consultita, ¿no? Rápido. Sí, Manuel, dígame, Manuel. Uh-huh. Al menos en lo personal, de las Concord del sitio web, no he hecho ninguno porque no he tenido tiempo. Oh, hablando de eso, bueno, igual como eso lo hablo en asesoría, pero ahorita que me está diciendo eso, todos los viernes se actualiza la plataforma. Es decir, si usted no tiene la tarea los viernes, eso se va actualizando. Cada viernes se actualiza la plataforma con el número de ejercicios. Si ustedes no han hecho los ejercicios de la plataforma, que por cierto, los que ya lo hicieron, no les tomará muchísimo tiempo más que un minuto quizás, o dos minutos por tarea, ¿verdad? ¿Qué se les tomaría? ¿Verdad? Ajá. Hoy en el grupo pregunté porque igual yo no había hecho ningún ejercicio, entonces uh-huh. ¿Qué ejercicio íbamos? Y todos quedamos que creo que por el ejercicio sí creo que estamos, no sé si ajá, ese es el otro detalle. Cada día se hay una tarea, por ejemplo, hoy es el séptimo día que nos reunimos. Ajá, entonces quiere decir que esta noche ya pueden comenzar, o mañana en la mañana, pueden hacer mañana en la mañana el ejercicio séptimo de la plataforma. Uh-huh. Ah, ok. Sí, entonces Manuel, lo recomendable sería que si ustedes pueden adelantar, sería perfecto, ¿ok? Pero si eso no pueden, iba a ser mi pregunta. Ajá, si pueden adelantar, ustedes pueden adelantar. Denle, okay. No hay problema. Es más recomendable que adelanten a que se atrasen. Uh-huh. Ok. Ok, Manuel. Gracias. Ok, bueno. Ok, vaya. La número 2. ¿Cómo tienen la número 2? Do they check the product? Do they check the product? Vamos a ver. ¿Alguien más tiene diferente o la misma tiene? La misma. Ok, good. Do they check the products? Okay. En la respuesta, ¿cómo lo tienen? No. No. They don't. No, they don't. Ok. No, they don't. Ok, muy bien. Vamos, siguiente. Número 3. ¿Cómo lo tienen? Do we listen to customers? To customers. Do we... Vaya. Aquí hay algo, miren. La palabra listen, especialmente cuando usted... No es palabra, sino que el verbo listen, siempre que lo ocupemos, va a ir acompañado de to. Listen to. Todo el tiempo. Por ejemplo, I listen to music. I listen to the radio. I listen to the video. Ah, no sé, etc. Vale. Entonces, en este caso sería, do we listen to... Listen to the customers. Exactly. We listen to the customer. Sería... Yes, yes what? We do. Yes, we do. Yes, we do. Vale, vamos al siguiente, number 4. Do you buy a new material? ¿Cómo haría? I buy. The new material. 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 Yeah. Material. Do I buy new material? Aquí tienen la opción de agregar the new material. Okay. No, what? No. I don't. No, I don't. No, I don't. Excelente. Vamos, number 5. Milena y Pablo.
Pablo, listen to the logo. Vamos a ver, una vez más. Design to logo. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos? How do we start? Do Milena and Pablo. Do Milena and Pablo. Ajá. Ajá. Design to logo. Design. Design the logo. Design the logo. Yes. They do. Yes, they. They do. Mm-hmm. Va, excelente. Va. Creería y estoy seguro que para este día ya aprendimos cómo hacer preguntas, ¿verdad? Con do you, does she. Ok, y es pregunta sencilla con pregunta respuesta, con respuesta sencilla. Ok, so, so now we are able to know, como el objetivo decía, hacer preguntas y responder. Creo que ahora sí, mañana vamos a continuar preguntando acerca de daily. Ok, no sé si tienen alguna consulta, pues si no, I will let you go, la voy a dejar ir. Have a wonderful night, thank you for coming. Y el única, la única pregunta. Persona, la única persona, sí Wendy, dígame. Perdón, ¿hasta qué ejercicio tendríamos que tener en teoría finalizado el día de mañana? ¿Hay algún número determinado? Vale. Hoy es la número 7. Hoy es la el 8. Uh-huh. Ajá, entonces mañana. Mañana es el número 8, pero igual, como la clase ya está en la noche, y a veces no sé si les va a quedar tiempo después de a las 10 estar trabajando con el 8, bueno, entonces no hay problema, entonces debe ser hasta el 8. Ah, ok. Ok, so thank you everyone, gracias por haber venido, I will see you tomorrow. Ok. See you. So, bye. 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 See you. Bye. Good night. Sure. Good night. Bye bye. Ok, Cristian. Cristian. Me imagino que Cristian se quedó aquí. Ok, hola Xiomara, ¿qué tal? How are hola, you? Hola. How are you today? I'm fine, thank you. Ok, you're fine. Ok, Xiomara, I don't know if you have any question. ¿Tiene alguna consulta? ¿Algo que no le ha quedado claro? ¿Algo que usted siente que necesita refuerzo? Por eso estoy aquí en este momento. Fíjese de que como últimamente tenía problemas con el internet, ¿verdad? Uh-huh. Al principio pensé que era la computadora la que me estaba fallando, pero después me di, porque no podía descargar una aplicación, entonces yo pensé que eso era, pero después me di cuenta que era el internet. Fíjese de que ayer le vinieron a hacer una visita y todo, entonces ahorita ya no me ha desconectado nada, entonces sí era el internet. Oh. La cosa es que cuando usted estaba explicando algo, siempre me sacaba. Entonces, cuando yo entraba, ya me sentía perdida. Uh-huh. Entonces, cuando estaba explicando lo del apóstrofe, ah, ¿cómo se llama? Ajá, sí, sí, sí. Va, ajá. Eso no lo entiendo, ni sé cómo es. Y le pregunté a Ever, me estuvo explicando, pero no le entendí. Va, no se preocupe. Ok, perfecto. Va, usualmente, usually in English, we use a possessive adjective, ¿verdad? Utilizamos los possessive adjectives, sí. Los adjetivos posesivos. Por ejemplo, nosotros decimos, por ejemplo, my computer, ¿verdad? My computer. For example, you can say, sí. I love my computer, ¿verdad? También podemos decir, I love her computer, ¿verdad? Her computer. Me gusta la computadora de ella, ¿verdad? También sí. Puedo decir, I love his computer. ¿La computadora de quién es ahí? De él. De él. Ajá, acuérdense que, bueno, comencemos desde acá entonces. Vamos a hacer un repaso. Ajá. Vamos a ir atrás primero. Bueno, tenemos los pronombres, ¿verdad? Los pronombres personales o el sujeto. I. Tenemos que. You. Yo. He. You, she. It. We. We. They. El mismo you, de nuevo. Ah. They, ¿verdad? Vale. Sí.
También, no solamente, estos son los pronombres personales. Ahora bien, para mostrar los possessive adjectives, cada uno de ellos tiene su propio possessive adjective. Por ejemplo, si es I, el primero es my. 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 Bueno, de eso creo que no hay ningún problema. My. El you, ¿ese es? ¿Cuál sería el de you? Your. Your. Your, ajá. Tú. Ajá, el tuyo, ¿verdad? Ajá. De he. His. His. Muy bien. El de she. His. ¿Mm? Ay, pero. What? Me perdí. El de she. Her. Su. Ok. El de it es its. Su. El de we es de nosotros. Uh-huh. ¿Sabe por qué me había confundido ahorita? Porque arriba dijo I love you y here. Oh, y me dijo oh, que era ella. Entonces no, ahí fue que no, me perdí. Yo le dije I love her computer. Su de ella. Uh-huh. Ah, sí, tiene razón. Tiene razón. Sí, sí, sí. Ah, entonces así. Ahí me confundí ahorita. Sí, sí, sí. Lo siento, lo siento. Bueno, ahora sí, ahora estamos comenzando desde el principio. En el caso de we, de nosotros, ¿cuál sería el possessive adjective de nosotros? Recuerde, el famoso possessive adjective que estamos hablando es el que le hablábamos, por ejemplo, el nuestro, nuestra, de él, de ella, el mío, el tuyo, ajá, ese. Eso es. En este caso, el de nosotros sería nuestro, our, nuestro. El you, pues, es el mismo de arriba, entonces va con your. Y el they, que de ellos, es their. Ahora que ya tenemos esto, entonces, ahora bien, ahora ya tengo acá, miren, ya tengo aquí, por ejemplo, I love my computer. ¿De quién es la computadora? My computer, ¿sí? Me. Ahora sí, ajá, si digo aquí, por ejemplo, I love, vamos a cambiar aquí, I love your computer. ¿De quién es la computadora? De usted, tuya. De usted. I love your computer. Ajá. Ahora sí digo, I love his computer. ¿De quién es la computadora? De él. De él. Ajá, estoy diciendo, me gusta, hey, me gusta su computadora, o me gusta tu computadora, me gusta su computadora. El su, en este caso, en español es bien claro, en inglés es diferente porque aquí especifica si es his de él o her de ella. Ajá. Por ejemplo, I love her computer. ¿Sí? En inglés, en español no. En español es el mismo su. Por ejemplo, si es de él, digo, me gusta su camisa. Si es mujer, digo, me gusta su blusa. El su es el mismo, ¿verdad? ¿Sí o no? El su. Ajá, entonces, este his es lo que nosotros decimos en español, su. Es lo que decimos en español nosotros. ¿Sí? El mismo su. Su. Vaya, por ejemplo, I love his computer. Me gusta su, o amo su computadora. Ahora bien, supongamos que es de nosotros. I love our computer, ¿sí? ¿Sí? ¿Verdad? I love our computer. Sí. Ahora, me gusta, I love, como el your es el mismo, este your que estamos viendo acá, es el mismo, ¿verdad? Sí. Este your, entonces, no. Pero digamos, hay un grupo familiar y tienen una computadora muy bonita, entonces digo, I love their computer. La computadora de ellos. Uh-huh. Their computer. Me encanta su computadora. Pero sabemos que el su de este their no es de él, ni es de ella, sino de ellos. Ajá, I love their computer. Vale, perfecto. Ahora bien, ahora vienen las famosas, el que usted me decía, el apóstrofe. ¿Qué significa eso del apóstrofe? Vale. El apóstrofe significa posesión. Por ejemplo, si yo digo, Manolo's
pizza. Y eso yo se lo decía acá al día en el ejemplo. Manolo's pizza. En el ejemplo, sí. Ajá. Por ejemplo, si digo, I go to, yo voy a Manolo's pizza. Lo que digo es, yo voy a la pizzería de Manolo. Entonces, ese apóstrofe que nosotros vemos acá, este apóstrofito que vemos acá, eso es lo que nosotros decimos en español de. Uh-huh. Por ejemplo, no sé si ha visto ustedes los muchos salones de belleza que dice Mari's Salón, ¿verdad? Mari's sí. Salón o no sé qué, o Floricelda Salons o Rebeca Salón. Entonces lo que quiere decir es que el salón de belleza es de Mari. Uh-huh. De Mari, ajá. Ajá, correcto. I love Mari's Salón, ¿sí? Mari's Salón. Por ejemplo, si yo digo, hey, this is Pedro's computer, ¿sí? ¿Qué estás diciendo entonces? Que la, hey, esta claro. Es la, this is, ajá. This is, esta es la computadora de Pedro, ¿sí? De Pedro. Por ejemplo, si yo digo en la oficina, hey, this is, esto es, this is Xiomara, Xiomara's cell phone, ¿sí? ¿Qué estás diciendo ahí? Que este es el teléfono de Xiomara. De Xiomara. Ajá, entonces, cuando utilizamos el apóstrofe, prácticamente lo que estamos diciendo es que el objeto que sigue pertenece a la persona. Ajá. Uh-huh. Vale, entonces no sé si le queda claro. Sí. Vale. Ahora bien, ahora le voy a explicar algo más y con eso termino ya, ¿ok? Sí. Supongamos que, vamos a ver, que su nombre lleva una letra S. Supongamos que su nombre es, vamos a ver un nombre que termine en S. ¿Me podría dar un nombre que termine en S, por favor? Un nombre que termine en S. Isaías. Santos. Ah, o Santos o Isaías, Santos, digamos. En este caso, que termina en S, no voy a hacer, lo que voy a hacer es solo ponerle el apóstrofe, solo poner el apóstrofe, ¿sí? Santos, cell phone. Y no le agrego Santos, el apóstrofe y la S de nuevo. Uh-huh. Ok. Santos, cell phone. O Isaías, cell phone. Sin la S al final. No sé si le ha quedado un poco claro eso. O ya está bien claro. Sí, Xiomara. Sí. Ah, bueno. Entonces sí, sí, no sé si tiene alguna pregunta. Si no, yo la dejo ir. Y pues mañana comenzamos nuevamente. Sí, todo bien. Okay. Muchas gracias. So, muchas gracias, Xiomara. No, no se le olvide ponerse al tanto de la plataforma. Que mañana. No, solo dos me hacen falta ahorita. Ah, bueno. No hay ningún problema entonces. Ah. Ok. So, sí. Entonces, muchas gracias. I will see you tomorrow. Have a good night. Goodbye. Good night. Bye. Bye. Bye.